La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario no solo pagó por mi pecado, pero también por mis enfermedades. Eso quiere decir que si Él pagó hace 2000 años atrás, Dios no me va a sanar. Ya Dios me sanó. Correcto. Se callan por emoción o se callan porque se desplomen por la presencia del Espíritu Santo. Aquellos que no comprendan o razonen eso, les creen que es una locura, sí, se le dice. Claro. La hermana Concepción de El Salvador, ¿por qué no recibo sanidad? Pastor Delgado, ¿qué le diría? ¿Por qué alguien no puede recibir sanidad? Bueno, el punto es que recibir sanidad, ¿cómo puedo explicar esto? Es que su pastor es Juan Carlos, es que... yo creo. Su pastor es Juan Carlos. Mira, la situación es esta. ¿Cómo operamos esto? Primeramente, el deseo de Dios es que seamos sanos. Ahora, el método de Dios es lo que tenemos que ver. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario no solo pagó por mi pecado, pero también por mis enfermedades. 2000 años atrás Él pagó. Eso quiere decir que si Él pagó hace 2000 años atrás, Dios no me va a sanar. Ya Dios me sanó. ¿Qué mentalidad tengo yo al recibir esto? Porque de acuerdo a como yo piense, así creo, así es mi fe. Y de acuerdo a como sea mi fe, voy a recibir. Si yo estoy esperando que Dios me sane, es diferente a darle gracias de que ya me sanó. Y hay un mecanismo espiritual que acepta o rechaza de igual manera, de acuerdo a la situación que haya. Entonces tenemos que empezar a comprender que tenemos que pararnos firmes en que ya yo soy sano, no que me va a sanar. ¿Por qué eres sano? Porque Él me sanó hace 2000 años atrás, antes que yo naciera, ya yo era sano. Porque Él pagó por eso. Pero podrás, a ver, preguntando qué enfermedad será que la que quiere ella recibir sanidad, pero qué será lo que la está produciendo, también es importante conocer eso, porque uno puede orar y que Dios sane, pero claro, si no está siendo ordenada, no descansa, come desordenadamente. Puede pedirle todo lo que quiera al Señor, pero si no se cuida, como dijo Jesús, ve, pero no peques más, o sea, cuídate. También eso que estás hablando es la segunda parte y estoy contigo, sigue desarrollándola. Yo te digo básicamente, lo que yo creo que es el estar sano y haber sido sanado. Eso es importante, pero ahora viene lo que tú acabas de hablar, que yo creo que es súper importante, porque entonces nuestro comportamiento obstaculiza nuestra fe y el recibir de lo que Dios ya tiene o ha tenido para nosotros. Así que tú tienes razón. Dice aquí Mirta de Venezuela, Super Orlando, ¿es verdad que el Espíritu Santo nos guía, pero no nos controla? Correcto, el Espíritu Santo no controla. El Espíritu Santo no controla a nadie. El Espíritu Santo guía y el caminar con el Espíritu Santo es una comunión. Todos que recibimos a Cristo tenemos el Espíritu Santo, pero lamentablemente no debería ser así. No todos los que tienen el Espíritu Santo son guiados o se dejan guiar por el Espíritu Santo por muchas razones, personalidades y situaciones, pero la respuesta es el Espíritu Santo no controla a nadie, en el sentido en el que entendemos el control y la manipulación. Habrá que definir, digamos, ¿verdad? Que definir. Creo que se usa mucho la palabra control, bueno, o sea, definir, porque... Dele. O sea, yo sí creo... Por eso hablo de manipulación, hablo de... Sí, como control obligatorio, o sea, que él... Pregúntale a la inteligencia artificial, ¿qué es control? Que él nos obliga a hacer ciertas cosas, ¿no? Yo sí creo que el Espíritu nos va a hablar, nos va a incitar, nos va a motivar, nos va a guiar a que hagamos cosas que le agradan a Él. Pero la decisión es mía, en última instancia. Entonces, si la palabra, cuando nos preguntan ahí, nos guía, pero no nos controla, significa que nos orienta, pero no nos obliga coaccionadamente, claro, estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero yo sí creo que deberíamos ser controlados por el Espíritu. O sea, ¿cómo controlados? Que somos sensibles a la voz que nos guía y hacemos lo que la voz nos dice, ¿verdad? Eso me parece que es... Pero no nos va a controlar. Pero estamos basados en nuestras propias decisiones. Pero son nuestras decisiones. Estamos basados en nuestras decisiones. No sería libre albedrío, Juan Carlos. Por eso. Sí, no seríamos pero nosotros, yo debería estar siempre soltándome a hacer lo que Dios quiere. Bajo, claro. Dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Eso es diferente de que... Sí. Correcto. Sí, sí. Hubo un momento cuando la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo recuerdo reuniones estando jovencillo, recién casado con Juanita y después, ¿verdad? Había unas manifestaciones que... Por ahí le andaba, pero había unos personas que, ¿verdad?, caían como en un éxtasis, ajá, ¿verdad? Y entonces decían que ese espíritu me tomó, y empezaron a profetizar y hacer cosas raras. Y digamos, a mí que me incomoda hacer cosas raras, ¿verdad? Yo me siento muy, mi personalidad es diferente. Yo tenía miedo de que el Espíritu Santo me tomara a mí, entonces yo casi que no quería el Espíritu Santo porque yo voy a perder el control, yo voy a hacer ridículo, yo voy a, ¿verdad?, tirarme al piso, yo voy a hacer cosas. Yo no quería eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros por no presentar la cosa bien, ¿verdad?, también espantamos a gente, o, ¿verdad? Creo que cometimos muchos errores, ¿verdad?, en la iglesia. Y sí, yo aprendí de mi papá siempre de que el Espíritu Santo, Jesús y Dios, los tres son caballeros, ¿verdad? Y no van a imponerme algo, no van a hacer algo de mí. Ellos me ayudan, me guían, me dan la fuerza, pero al final... Pero todo está basado, como están diciendo, la decisión. Decisión, nuestro libre albedrío. Sí, sí. Pero si yo decido de que quiero que el Espíritu Santo me controle, me controla. Entonces tiene que haber una cosa aquí. Si el Espíritu Santo te controla, es posiblemente que hagas cosas ridículas delante de aquellos que no pueden razonar lo que tú estás haciendo. Y para ellos es ridículo, porque es una cosa que ellos no harían. Bueno, sí. Como dice, no cometo pecado, entonces ellos ya se asustan de que ellos no anden mismo en desenfreno y disolución. Si se refiere a eso, estoy de acuerdo, pero a caer y esas cosas, no, eso me parece que a veces es... exceso de emociones en las iglesias. A veces, claramente. A veces. Tienes razón. Sí. A veces, pero a veces correcto. No. A veces correcto, no. A veces no. Como decía un pastor, a veces no es como cae, sino como se levanta. Si hay transformación. Se caigan por emoción. Correcto. Se caigan por emoción o se caigan porque se desplomen por la presencia del Espíritu Santo. Aquellos que no comprendan o razonen eso, les creen que es locura. Claro. Lo interesante fue que Jonás se acordó de esto y de Juanita cuando hablamos de control, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno, está bien. ¿Qué es esta falta de respeto? Que me controla, estamos claros, pero estamos hablando de otra cosa. Pastor Delgado, dice don Edgar, aquí de Guatemala, nos quedan pocos minutos, pero tal vez aprovechar esta pregunta para hacer que tome la decisión más importante de su vida. Dice, ¿es solo una oración lo que nos separa de la salvación y vida eterna? ¿O es la salvación un proceso como creyentes? Que usted la pueda contestar y de una vez aprovechar para que mucha gente lo haga. La salvación es inmediata, porque se le pide a Cristo que entre a nuestros corazones y hay una separación de nosotros con el Dios Padre debido al pecado, y Cristo es la vida eterna en sí. Él entra y automáticamente estoy reconectado con el Padre. El proceso no es la salvación como lo conocemos. El proceso... aunque también es un tipo de salvación, el proceso es en sí en nuestro desarrollo espiritual y en nosotros poder entrar en el perfeccionamiento de la madurez. Que eso sí, a través de la palabra, a través del sometimiento a la palabra, de los cambios que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí la salvación, y digo salvación también porque es un proceso, así como tú sigas desarrollándote y sometiéndote a la palabra de Dios y creciendo en ella, el Espíritu Santo te mantiene a salvo de diferentes cosas que puedan estar pasando, porque repito, como dijimos al principio, hay recompensa y hay consecuencia. Y mientras tú estés en obediencia con Dios y creciendo, van a haber indiscutiblemente recompensas. Así que aprovechemos, Pastor Delgado, y hacemos la invitación y que la gente pueda hacer esa oración en este momento que puede cambiar el rumbo de su vida para siempre. Bueno, bendito Dios, lo hacemos así. Quiero que me estés escuchando, si lo haces por primera vez, que repitas mis palabras. Quiero que sepas que aquí el punto es creer en tu corazón y declarar con tus labios aquello que realmente crees. Y no es simplemente palabrería vacía. Tienes que creerlo en tu corazón para que esas palabras tengan el impacto que Dios quiere que tengan y abra tu corazón entonces y Cristo entre. Di conmigo, Padre Celestial, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús. Abro mi corazón para que tú entres en él. Me rindo a ti totalmente, me arrepiento de mi vida pecaminosa, pongo en mis manos tu presente y mi presencia y mi futuro. Y declaro, Señor, que tú, mi Rey y Señor, me guiarás a través del Espíritu Santo por el resto de mi vida y preparas lugar para mí en el cielo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hola. ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.